Nos encontramos en el Centro Regional de Cultura de Tecámac, con el profesor del taller de alebrijes, Luis Alejandro Gómez Hernández. Él nos va a platicar acerca de este taller. Bueno, mi taller es muy sencillo, está dirigido a niños y adultos. La creatividad no tiene edad. Para inventar algo, pues, solamente hay que querer hacerlo, que le nazca a uno. En el caso de los alebrijes, pues es una manera de... no solamente de sacar el estrés, sino de desarrollar las potencias que tiene uno creativas en el interior. Y como podemos ver, en un segundo que mostramos algunos de los trabajos que hemos hecho, tenemos en esta ocasión algunos alebrijes que básicamente son como seres fantásticos, monstruos. Me gusta decirle monstruos y no monstruos. Y son la combinación de dos animales. Producto de la imaginación. Los materiales que utilizamos son materiales de desecho. Lo que hacemos es trabajar con lo que es el papel maché, el engrudo y el alambre, básicamente. Ya una vez que terminamos la forma, la lijamos y le damos diseño. Los pintamos así como de colores variados para darles vistosidad. La gente que nos está viendo sabe que la Casa de Cultura les abre las puertas. Aquí estamos laborando los días viernes de 4 a 7 de la noche. Los requisitos que pedimos es traer herramienta de trabajo como son las pinzas, papel periódico y engrudo. Y ya podemos empezar a trabajar con algún diseño. Las cuotas, pues el informe lo dan aquí en Casa de la Cultura. ¿Por qué te gusta el taller de alebrijes? Porque los animales caminados se ven bonitos y también porque me gusta experimentar nuevas cosas. He hecho, por ejemplo, una lagartija y un dragón. Porque te enseña mucho la creatividad de los animales y te ayuda a desestresarte. Porque me llama la atención hacer así cosas monstruosas. Sí, me llama la atención hacer cosas extrañas. Para Canal 6 Noticias, Milagros Ibarra.